Bienvenidos a un nuevo video de Límite Geek. Hoy vamos a hacer el review a una Lenovo ThinkPad E495, una notebook de alto rendimiento ideal para trabajos de diseño gráfico, edición de video, arquitectura o cualquier otra tarea que necesite de un procesador gráfico potente y velocidad de procesamiento. Vamos con la intro y arrancamos. Lo primero que quisiera destacar de esta laptop es la estructura exterior, ya que se la nota muy sólida al utilizarla. Posee tapa metálica y si bien el resto de las bases son plásticas, estas son de muy buena calidad. Además tiene la particularidad de que la tapa se abre en 180 grados, lo cual no significa que vayamos a usarla en esta posición, pero nos da un límite mucho más amplio de apertura que la mayoría de las notebooks del mercado. Esto lo viene haciendo Lenovo en todo su producto y me parece muy bueno. Con respecto a la conectividad, la Lenovo E495 viene muy bien equipada. De un lado tiene, además del puerto de carga, un HDMI de tamaño convencional, dos USB 3.1 y un puerto combinado para auriculares y micrófonos. Del otro costado podemos observar el lector para tarjetas microSD, un puerto USB 2.0, el puerto Ethernet para cable de red y la ranura para candado Kensington. Con respecto al teclado, por el tamaño de la pantalla no viene con pad numérico, ya que no hay forma de que entre, pero la experiencia de tipeo es muy buena. La distancia entre teclas y la sensibilidad de estas hace que sea muy cómoda para tipear. Otro punto a considerar es el touchpad, que es de muy buena calidad y responde muy bien a los movimientos de los dedos. Este modelo viene a su vez con trackpoint incorporado en el medio del teclado para quienes prefieran utilizarlo en lugar del touchpad. La pantalla de esta Lenovo es de 14 pulgadas, Full HD IPS con resolución 1920x1080 y acabado mate antirreflectante. Arriba de esta podemos observar la webcam, la cual es HD de 720p. En cuanto a las especificaciones de los componentes internos, esta Lenovo viene equipada con un procesador Ryzen 7 3700U con gráficos Radeon Vega 10, el cual nos permite hacer tareas de alto rendimiento sin ningún problema. Este modelo que tengo yo tiene 16 GB de memoria RAM, pero puede venir equipada con hasta 32. La memoria de almacenamiento es de tipo SSD M2 de hasta 512 GB y tiene también la posibilidad de conectar un segundo disco SATA para aumentar su capacidad. Para poder mostrarles la velocidad del equipo, le instalé un Windows 10 Pro de 64 bits. Como podemos ver en estas capturas, el tiempo de encendido es muy bajo. En apenas 15 segundos, la computadora enciende desde el apagado completo. También hice algunas pruebas de inicio de programas más pesados como Photoshop o AutoCAD y como vemos también en las capturas, los inicia en tiempo muy reducido. Como resumen, creo que es un muy buen producto de Lenovo, ideal para quienes necesiten la movilidad de una notebook sin descuidar la potencia, velocidad y calidad de imagen. Esto es todo por este video, cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios, no olviden suscribirse y nos vemos en el próximo.